Se están por iniciar distintas obras en la planta potabilizadora, tendientes a mejorar también la capacidad operativa de la misma, y particularmente este viernes también se va a comenzar una secuencia de trabajos que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de una estación de rebombeo que va a permitir mejorar el servicio en la zona noroeste, que solía tener en esta época de mayor demanda algunos inconvenientes que esperamos, a partir de todas las tareas que se van a iniciar a partir del viernes 3 y se van a continuar durante toda la semana próxima para ajustar el funcionamiento de este sistema, mejorar la prestación en este sector de la ciudad. ¿Estas obras que se van a ir realizando implican cortes en la ciudad del suministro de agua? No están previstos. De hecho, tiene que ver con tareas de mejora en distintas etapas del proceso, de la flocculación, de la filtración, que precisamente se van a hacer tratando de no afectar el servicio durante las tareas de mantenimiento de rutina que se realizan en la planta. ¿En qué consiste el plan de pago que lanza la empresa para usuarios con deudas? La empresa acaba de anunciar una propuesta de un plan de pagos para aquellos usuarios que tengan alguna deuda de cualquier índole, que hayan tenido algún atraso en el pago de sus facturas por servicio, que durante este mes de diciembre hasta el 31 de diciembre rige un plan de pago especial sin intereses de financiación, es decir, el 0% de aplicación de interés, tanto para aquellos, como decía, que lo quieran cancelar, como también la posibilidad de financiarlo hasta en 24 bimestres, que son las opciones que también tienen a su disponibilidad a través de dos vías prioritarias de contacto para solicitar estos planes, tanto el WhatsApp que tenemos como canal de autogestión desde el año pasado, que es a través del número 341-695-0008, como también a través de la oficina virtual en www.aguasantafecinas.com.ar.